Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Lurkmoar, el espacio de tecnología y redes sociales en Meganoticias. El día de hoy, revisando entre los temas tendencia de Twitter, nos encontramos con el hashtag Gaga in Space 2015. Y es que según la publicación estadounidense Us Weekly, la intérprete de Alejandro y Born This Way se convertirá en la primera en cantar en el espacio exterior. De acuerdo a la publicación, Gaga planea despegar en 2015 en una nave de la empresa de vuelos espaciales suborbitales tripulados Virgin Galactic e interpretará una sola canción como parte de un festival de tecnología y gravedad cero que se celebrará en Nuevo México. La intérprete deberá llevar un mes de entrenamiento vocal espacial y será acompañada en la misión por su equipo creativo, conocidos como la House of Gaga. La actuación de Lady Gaga está planeada para el tercer día del Festival de Alta Tecnología, que se celebrará aproximadamente 6 meses después del primer viaje comercial de Virgin Galactic. La empresa Apple ofreció este martes su primer informe de transparencia, en el que informa sobre el número de solicitudes de información sobre cuentas de usuarios y dispositivos hechas por gobiernos del mundo durante el primer semestre de este año. Información de interés público tras darse a conocer los casos de espionaje por parte de la Agencia Nacional de Seguridad. Los datos no sorprenden. Estados Unidos fue el país que más peticiones realizó, sumando las 3,542, relacionadas con el uso de diferentes dispositivos de la empresa. Le siguieron Alemania y Singapur. Es la primera vez que Apple da a conocer este tipo de datos. Google ya viene realizando un reporte similar cada 6 meses desde 2011. Un grupo de paracaidistas se salvaron increíblemente de un choque de 2 aeronaves que sobrevolaban juntas, lo cual los mandó a la deriva hacia tierra firme. El instructor Mike Robinson preparaba su cuarto y último salto del día y ambas avionetas volaban en formación previo al accidente. Se suponía que fuera un salto de rutina para Robinson, quien ha completado 936 saltos, pero algo salió mal para todo el grupo que lo acompañaba. Él y otros 3 paracaidistas estaban en la aeronave principal y se alistaban para saltar. La avioneta detrás de ellos traía otros 5 paracaidistas a bordo listos para saltar y 2 más en su interior. De repente, vieron una explosión y supieron que algo había salido mal. Una colisión entre las 2 aeronaves. Una de las alas se perdió, así que tuvieron que saltar. Aunque un par de sus compañeros quedaron brevemente inconscientes, lograron abrir el paracaídas y pisar tierra firme de forma segura. Ninguno de los 9 paracaidistas ni ambos pilotos resultaron gravemente heridos. El piloto de la avioneta donde iba Robinson logró expulsarse con un paracaídas de seguridad y el piloto de la otra logró aterrizarla a pesar de un daño severo a una ala y un propulsor. Todos actuaron como debieron hacerlo y gracias a ello nadie perdió la vida. Dice Mike Robinson que a pesar de unos pequeños rasguños y golpes, no dudaría en volver a saltar en el futuro. Las imágenes que estamos viendo fueron captadas por las cámaras ajustadas a los cascos de los deportistas extremos, quienes planeaban capturar su hazaña y sin quererlo registraron todo el accidente. El más reciente estudio de la firma de seguridad Trend Micro ubicó a nuestro país como el 4º lugar mundial en propagación de programas maliciosos dentro de la plataforma Android. Solo nos superan Emiratos Árabes Unidos, Myanmar y Vietnam. Debido a la naturaleza abierta del sistema, Android es blanco de ataques comunes de propagación de malware. La empresa de seguridad recomienda tener cuidado con las aplicaciones que son descargadas y hacer caso omiso al phishing o los mensajes y correos que piden datos de acceso a nuestras cuentas. Lo más importante para evitar los virus es la prevención. En el año 2020, es decir, apenas unos 7 años o menos de 7 años, podrán ser realidad los implantes cerebrales que nos permitan navegar por Internet. Actualmente, empresas de tecnología como Intel y Google muestran interés en este campo de comunicación cerebral y llevan años haciendo investigaciones sobre el tema. Hoy en día, más de 100,000 personas en el mundo llevan algún tipo de implante en el cerebro por causas médicas. Solo es necesario un paso más para ir del uso médico al uso cibernético de estos chips. El chip en la cabeza conectaría a las personas funcionando como un vínculo directo a Internet. Así que con solo pensarlo, los usuarios de dicha tecnología podrían ejecutar una serie de comandos, por ejemplo, realizar una búsqueda en Internet. Sin embargo, la tecnología apenas está en pañales y deberá madurar antes de ser puesta en práctica. Entérese de la actualidad de nuestro país y visite meganoticias.mx con los reportes de 26 megacanales locales que lo informan desde el lugar donde se origina la noticia. Meganoticias.mx, el valor de estar bien informado. Y así termina el espacio de tecnología y redes sociales. Yo les espero aquí mañana con más.